Maestro, muchas gracias por el espacio que me brinda. Voy a ser muy corto y breve en mi intervención. Como se ha podido exponer a lo largo y ancho de la audiencia, soy de profesión médico, no soy abogado, pero sí quiero decirle, señor magistrado, que para mantener privada la libertad a un ser humano se deben cumplir tres presupuestos jurídicos, que son los fines constitucionales. Uno, obstrucción a la justicia. No veo desde ningún punto de vista que pueda obstruir la justicia, ya que estamos en el proceso del juicio, donde la fiscalía ya recaudó todas las pruebas. Y en este momento estamos en la etapa de juicio, donde la fiscalía está incorporando las pruebas al proceso como tal. O sea, no veo cómo obstruir la justicia. Dos, riesgo de fuga. Lo ha expuesto mi defensa de que tenemos un arraigo donde voy a permanecer en Bogotá, voy a estar en Bogotá, porque al recuperar la libertad por este proceso, quedaría por un proceso que tengo en este momento de detención domiciliaria. Y en este momento, señor magistrado, tengo todas las pruebas y por eso he decidido irme a juicio. La fiscalía no viene al caso, pero es bueno recalcarlo. Me impusieron tres medidas de aseguramiento, una tras de otra, con la intención, no lo estoy diciendo a la fiscalía actual, porque fue la pasada, con la intención de poder llevarme para que prácticamente hicieron un acuerdo con la fiscalía. Yo no tengo por qué hacer ningún acuerdo porque soy inocente y iré hasta el juicio, hasta la parte final. Lo único que estoy pidiéndole, señor magistrado, de manera respetuosa y con el corazón en la mano, es que me permita poder disfrutar con mi familia. Yo voy a comparecer a todos los llamados que me haga la justicia colombiana. Voy a estar. Y como lo argumentó mi defensa, voy a estar en Bogotá en un arraigo que ya fue demostrado por mi defensa. Lo otro, peligro para la sociedad. No veo desde ningún motivo ser un peligro para la sociedad. Primero, ya yo no soy gobernador. Llevo 3 años, voy a cumplir 3 años de estar privado de la libertad y no veo desde ningún motivo ser peligro para la sociedad. De lo contrario, lo que he hecho es trabajar por la sociedad y ayudar a los más humildes en el departamento de Arauca. Lo único que le pido, con el corazón en la mano, señor magistrado, es que me permita poder compartir con mi hijo, que es un adolescente de 15 años, que está pasando por situaciones difíciles, porque como cualquier ser humano, tienen situaciones donde requieren el apoyo del padre y de la madre. Lo único que le pido de manera respetuosa es que me permita poder compartir con mi hijo, que ahorita por la privación de la libertad lo estoy haciendo una vez al mes, porque la cárcel solo permite una vez al mes. Lo único que le pido es que me permita poder estar con mi hijo, orientarlo como padre, cumplir con la labor como padre y así poder responderle a la justicia, señor magistrado. Le pido con el corazón en la mano. Es un ciudadano colombiano, que hasta el momento soy inocente, porque no me han demostrado en el juicio todavía lo contrario. Y le pido que me permita poder abrazarme con mi familia y poder compartir con ellos y seguir dando la batalla de este juicio, pero desde mi casa. Muchas gracias, señor magistrado.